Hola, 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 ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a comenzar. Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de empezar con esta linda actividad, vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manos juntitas y decimos: Virgen María, te pedimos tu bendición y compañía en todas las actividades del día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya están listos para empezar? Muy bien, les cuento que hoy día vamos a hacer secuencia de imágenes. ¿Y qué cosa es una secuencia de imágenes? Yo te lo voy a contar. La secuencia de imágenes es un apoyo visual que te ayudará a organizar toda la información y los pasos a seguir para resolver un problema. Ordenaremos las imágenes según la secuencia. Bien, chicos, hoy me acompañará una amiguita súper especial, pero no la veo por aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Quieren saber quién es? Ok, entonces deben estar muy atentos a la siguiente adivinanza. Mucho yo camino, muy feliz por el prado, leche rica yo te doy. A ver si sabes quién soy. ¿Quién es, chicos? ¡Excelente! Es la vaquita. Hoy me acompañará mi amiga vaca y se llama Teo. Chicos, ¿me ayudan a llamar a Teo, por favor? ¡Teo! ¡Teo! ¿Dónde estás, Teo? ¡Hola, amiguitos! Hola Teo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. Estoy muy bien. Te cuento, Miss, que tuve una linda mañana. Me desperté muy temprano y empecé a hacer varias cosas. ¡Mira la hora que es ahorita! Tienes razón, Teo. El tiempo se pasa muy rápido. A ver, Teo, cuéntanos todo lo que has hecho. Está bien, se los contaré. Ok, te vamos a escuchar, Teo. Mira lo que hice. Ayudé a mi mamá a preparar un rico desayuno. Desperté a las 9 de la mañana. Me lavé la cara y también los dientes. Me cambié la ropa. Eso también hice. Teo, ¿todas esas cosas hiciste? Sí, todo eso. Ok, Teo, pero ¿sabes algo? No te pude entender. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que debes organizar tus ideas para contar algo. Lo voy a intentar, Miss. Vamos, Teo, tú puedes. Piensa bien, organiza tus ideas y cuéntamelo otra vez, Teo. Okay, Miss Ángela. Te escuchamos. Primero me levanté a las 9 de la mañana. Luego me lavé la cara y me cepillé los dientes. Después me cambié de ropa. Y finalmente ayudé a mamá a preparar un rico desayuno. Teo, ahora sí te entendí. Chicos, ¿ustedes entendieron a Teo? ¿Ya ves, ¡Qué Teo? bueno! Muy bien, mira, Teo. Ahora te voy a presentar unas imágenes para que tú veas qué hacen los personajes y aprendas también la secuencia de estas imágenes. Está bien, Miss Ángela. Vamos a empezar, Teo. Observa las imágenes. La niña dobla la ropa. La niña tiende la ropa que está lavada. El cesto de ropa sucia. La niña pone a lavar la ropa en la lavadora. Ahora, ¿cuál es el orden? Pensemos unos segundos. Primero, tomó el cesto de ropa sucia. Luego, puso la ropa sucia en la lavadora. Después,
tendió la ropa lavada y finalmente, cuando ya secó la ropa, la recogió y la dobló. Ahora observa estas imágenes. Una mamá contándole el cuento a su hijo. El niño realizando sus actividades por la tarde en Zoom. El niño durmiendo. El niño cenando. Ahora, ¿cuál es el orden? Vamos a ver. Primero, el niño realizando sus actividades por la tarde en Zoom. Luego, el niño cenando. Después, claro, de haberse lavado y cambiado, está escuchando el cuento que mami le está contando antes de dormir. Y finalmente, el niño durmiendo. Estrellita para todos. ¡Buen trabajo! ¡Muchas gracias, Miss Ángela! Ahora ya sé cómo organizar mis ideas y contar todo lo que hago. Está bien, Teo. Hoy nos hemos divertido mucho y hemos aprendido la secuencia de imágenes. Ahora, chicos, recuerden que ustedes pueden practicar en casita, por ejemplo, cuando quieran contarle algo a mamá o a papá. Tú también lo puedes hacer, Teo. ¡Claro que sí, Miss! Es momento de despedirnos, chicos. ¡Cuídense mucho! ¡Espera! ¡No te olvides de mí! ¡Quiero despedirme! No me olvido de ti, Teo. Te voy a extrañar mucho también. Espero verte en un próximo video. ¡Claro que sí! ¡Nos vemos! ¡Chao! Y recuerden, el Sanjo aprende desde casa.